Observaban el cosmos, contestaban grandes preguntas. ¿A dónde va el sol por la noche? Es verdad que nos vamos a morir. Bueno, sí, sí, es verdad, pero ¿qué hacemos con el resto de los días? ¿Cuándo es que va a llover? Ay, no, cállate, cállate. ¿Qué pasa si no para de llover? El ñame se siembra al revés. Mira, ¿cuándo es que va a llegar la luz? ¿Y qué pasa si nunca llega la luz? ¿Y por qué es que? ¿Y cuándo es que? ¿Cómo? ¿Dónde? Y así, entre preguntas, soñaban. Y alrededor del fuego, ¡bailamos! ¡Sopla, titela, batigreca! ¡Sopla! Thank you.
la madre naturaleza lo sorprendió con un gran regalo. ¿Un regalo? Él nos habrá regalado la madre naturaleza. Ahí nos regala el viento, el sol, la lluvia. Viento, sol, lluvia. No. Un teléfono inteligente. El que me resuelve la vida con todas las aplicaciones. Yo puedo ir al teatro y grabar toda la obra y subirle bien todo y toda esa cosa. ¡Mira! ¡No! Placas solares con un inverter y un sistema de baterías y cables para regalar energía renovable en las comunidades que todavía no tienen luz. ¡Está buena! ¡Déjame ver! ¡No! ¿Una planta? ¡Sí! ¡Eléctrica! ¡Ay, no! ¡Es un mango! ¡Un trapo de mango! ¿En serio? ¿Qué es lo que? ¡Ay! ¡Tan ricos que son! ¡Ay, mira! Los adultos rechazaron de inmediato el regalo. ¡Y molestos! ¡Furiosos! ¡Ay, Se entiende. Yo iba a decir encolerizados. ¡Encolerizados! Rechazaron el regalo y nunca más regresaron a la loma. Sin embargo, mira, los niños allí quedaron con el mango en la mano. Lo observaron. Lo olfatearon. Huele. Y con gran devoción lo probaron. ¡Yam! ¡Yache! ¡Qué rico está este mango! Este mango es sin duda alguna el mejor mango que mi paladar ha deleitado. Eso dijo el niño sabio y decidió subir a lo alto de la loma con todos los niños que allí había y sembrarlo. ¡Vamos a sembrarlo! ¡Para comer mango! ¡Para comer mango! ¡Siembra la pepa con agua y sol! ¡Para comer mango! ¡Para comer mango! ¡El vigilante la junta se la vio! ¡Para comer mango! ¡Para comer mango! ¡Para comer mango! ¡Para comer mango! Pasaron los años. Así pasaron los siglos. Y allá en lo alto creció un enorme árbol de mango. El centinela lo bautizaron. Era el centinela porque protegía a los habitantes. Ondeaba una hermosa bandera azul celeste con franjas de nubes y rojo cardenalito. Como estaba en lo más alto de la montaña, recibía los primeros rayos del sol
y recibía también antes que nadie los mensajes del universo. Por ejemplo, anunciaba cuando venía mal tiempo, cuando iba a crecer el río. Con sus raíces aguantaba la tierra y con sus hojas limpiaba el aire y el corazón de las personas. Pero ese año el clima había cambiado demasiado. Una gran nube negra de contaminación se esparcía por todo lo alto en el cielo. Cada vez había más petróleo fuera de la tierra. Los ríos se desbordaban de latas, de botellas, de sucio y contaminación. Pues esa nube negra cruzaba las calles y los campos. La contaminación era tanta que el planeta se sacudió. Salieron truenos, relámpagos, centellas, tormentas, ciclones y huracanes, todos a limpiar el desastre de la humanidad. Barlo vento, amarra al perro y suelta el viento. Barlo vento. El centinela desde lo alto lo vio venir. Enterró sus raíces lo más profundo que pudo en la tierra y allí encontró una canción. En mi casa de los montes no sopla el viento sin que nombre la pobreza y la miseria en la que se hunden los hombres. Sopla viento traicionero del dolor donde no hay pan, pan del alma para el hambre, de justicia y de igualdad, pan de harina, de arrozales que mi mano ya sembró, pan de harina, de arrozales que mi mano ya sembró. El huracán fue inmenso, trajo un aire de cambio y de transformación. El centinela esa noche, como todos los puertorriqueños, sintió un clima que jamás había sentido. Él resistió como pudo, pero el viento soplaba una melodía cruel. El crujir de las ramas era como huesos rompiéndose en una pelea a punto. El viento escarró la bandera. El centinela sentía como poco a poco perdía ya todas sus fuerzas. Pero antes de caer y reconociendo que este iba a ser su final, le propuso al huracán un trato. Le pidió que llevara en sus vientos sus semillas de mango y junto a ellas la estrella de la bandera para que guiara su camino. Y fue así como llevó el viento a cada rincón del mundo un pedacito del alma del centinela. Viento bueno, viento sano, viento limpio, viento hermano, viento mar de pescadores, viento tierra de labradores, viento luna de la mañana que alumbra el campo de Guatemala, viento sol salvadoreño que nos quiere
sí cumplí el trato. Y en el viento se mezclaron los colores de la bandera con los mangos del centinela. ¿Mango? Sí, creando una nueva especie que se regó por todo el planeta. Esa semilla nueva tenía superpoderes de adaptación. Podía escurrirse por las grietas de cualquier muro y donde fuera germinar. Y nacieron. Germinaron banderas de Boriquén. En las antenas de los carros. En los camiones que transportaban la ayuda. En los parques, en las escuelas abandonadas que se convirtieron en centros de apoyo comunitario. En casa de la abuela Jania. En casa de Titi Jenny. En los corazones y en las manos de los niños. Y en los lugares más recónditos de la patria. Ondeó la monoestrellada. Y esas banderas de Boriquén que nacieron por doquier iluminaron con su estrella el camino para recordarnos que esta es nuestra tierra, que esta es nuestra casa, nuestra calle, nuestro río, nuestra playa, nuestra montaña, nuestro camino, nuestra isla, nuestro archipiélago, nuestro continente, que todo aquel planeta es nuestro planeta Tierra. Y entonces, los habitantes de aquella isla en el medio del mar Caribe entendieron que tenían que hacer la misma labor del centinela. Cuidar el planeta, limpiar su entorno y luchar. Luchar contra todo aquello que esté en contra de la vida. Y que no importa de qué país seas o en qué rincón de todo el mundo estés, la fuerza del centinela habita en tu ser. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! Es la bandera del centinela. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! Es la bandera del centinela. Y es bonita.